La respuesta de Mario Cortegana a todo lo que estuvo declarando José Félix Díaz en nuestro show, en J Real Madrid, acerca de Endrick. Efectivamente, con Endrick había un plan. El plan era esencialmente el de dejarlo para un poquito más adelante, pero al final lo que ocurrió es que se adelantó, se aceleró todo. Los equipos, el Paris Saint-Germain el primero, ya se han estado moviendo por el jugador y el Real Madrid no podía dejarlo pasar y no podía, lógicamente, mirar para otro lado. Tenía que acelerarlo todo porque además el jugador, según dijo José Félix, su familia estuvo aquí, en Madrid, ¿vale? Hace un tiempo lo vio todo, le encantó todo y él quiere jugar en el Real Madrid. O sea, es que no es un jugador que digas, va a deshojar la margarita un poco para allí, para acá, no sé qué, tal y cual, no. Endrick es un jugador que tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid y que todo lo demás le importa un huevo. O sea, básicamente la prioridad máxima la tiene el equipo blanco. Lógicamente, tú tienes que aprovechar esas actitudes, esas inclinaciones de los jugadores hacia tu club. Y es por eso, precisamente, que el jugador al final quiere venir al Real Madrid. Y obviamente para mí es motivo de satisfacción porque significa que el Real Madrid todavía sigue en la brecha, que sigue atrayendo talento. Esto me preocupó durante algún tiempo con Zidane porque parecía, por ejemplo, cuando se nos escapaban Donny van de Beek, Havertz, tal y cual. Yo recuerdo que lo estaba ahí pensando y decía, madre mía, al final se nos va a ir todo el mundo a tomar por saco a otros equipos, nadie va a querer venir al Real Madrid. Por aquel entonces el Real Madrid no tenía tanto lucimiento europeo como tenía ahora. Sabéis que estábamos en una época de transición después de Cristiano Ronaldo y sin embargo, la prueba con Endrick es todo lo contrario. La prueba con Endrick es que la cosa está yendo en general bastante bien y que bueno, que el jugador lógicamente quiere jugar en el Real Madrid y que ahora mismo todos los jugadores, Tchouaméni, Camavinga, han querido venir al Real Madrid, han expresado su deseo y lógicamente esto es un punto a favor del Real Madrid que no tiene que ir matándose con prácticamente nadie más. Así que yo, pues oye, tan encantado de hacerlo y bueno, tan encantado de que el Real Madrid lo haga y lógicamente pues es una ventaja que tenemos evidentemente. I don't know, man. I just want... I mean, if you ask me which one I prefer, Endrick or Haaland, I'd say Haaland, man. To me, Haaland has already proved everybody he's a great player. That's number one. Number two, he's been playing in Europe for several years, right? In the last one, it has been in the Premier League, so which is the top of the European soccer, right? So to me, Haaland has showed everybody he has the skill set to play in Europe, right? So that's why I prefer to Erling Haaland. I don't know how good can become Endrick, right, in the future, but for now, if you ask me, I'd say Haaland, definitely. Así que bueno, pues lo dicho, ¿vale? Sobre el tema de Cortegana confirma exactamente lo de José Félix, las cosas se aceleraron más de lo previsto y al final han terminado teniendo que tirarlo todo, bueno, teniendo que tirar la casa por la ventana, ¿vale? Para fichar a Endrick y la cosa está muy, muy avanzada.